Desde el Consejo Superior de Política Criminal, la decisión que se tomó fue hacer una política pública de prevención de violencia sexual, es decir, determinemos las causas, los comportamientos, claramente es en el ámbito de la casa, es en el ámbito de lo privado donde están ocurriendo los mayores fenómenos de violencia en nuestro país, la violencia intrafamiliar, los maltratos, los feminicidios terminan ocurriendo allí al interior del ámbito de lo privado. Ya iniciamos unas mesas en ese sentido, integradas por la Fiscalía, por la Defensoría, incluso hicimos, por Medicina Legal por supuesto, hicimos invitación también a las universidades y a los centros de pensamiento interdisciplinaria del Senado para generar una política pública general de prevención de la violencia sexual, una política pública en la que se combine la política criminal, pero sobre todo con una fuerza enorme en las políticas sociales y económicas. De ninguna manera aquí no se está diciendo que no deben tener un castigo penal. Por supuesto que sí, pero lo que tenemos que pensar es en términos de política criminal dónde debemos enfocarnos. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.